Comic Freaks Late Night. Here is your host for tonight. We're gonna have such a wonderful time with Ben. We're gonna talk superheroes, cute slice of life, manga, Indian, even some good old band that's in it. Soy Banff, a.k.a. El Enfermo, a.k.a. hablo de cómics incluso mientras duermo. Mi canal es Comic Freaks, tío, y el tuyo es un muermo. Suscríbete, dale al play y escucha lo que cuento. Hola, enfermos y enfermas. ¿Cómo va eso? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Se escucha? ¿Se ve todo bien? Espero. Hoy os aviso ya de que tengo puesto el aire acondicionado, de que tengo la tacita con el agua, así que no me va a dar un parraque como la semana pasada. Todo está en orden. Creo que me voy a mover aquí un poco los focos, que creo que se puede mejorar la iluminación. Hola a toda esa gentecita que nos habla desde Argentina. A ver, es este lado el que tengo que iluminar mejor. Me encanta meterle aquí trastazos a los focos. Bueno, ¿qué os iba yo a decir? Queridos y queridas. Hoy tengo una tonelada de noticias, hoy tenemos una tonelada de reseñas, así que aviso ya de que no va a poder venir hoy el pequeño Timmy. Es físicamente imposible. Lo siento mucho. También os aviso que si le dais a la ruedecita dentada del vídeo de Twitch, podéis cambiar los parámetros de calidad, ¿vale? Porque a veces me decís que no os carga bien, porque tal, eso es porque lo tengo puesto con todo el bitrate del universo, ya lo sabéis. Así que ahí lo podéis cambiar, bajarlo un poquito si estáis viéndome en el móvil o lo que sea, y a tope con eso, y a tope con eso. Vale. Dicen por aquí, dice Jurcone, que de cambiar nada, a tope Full HD con 8000 de bitrate. Poca broma, tengo 6000 de bitrate ahora mismo. Pero es que me he dado cuenta de que la fibra óptica me permite ponerle 60000 si quiero. Lo que pasa es que ni siquiera en Twitch te recomiendan eso. Te recomiendan que le pongas un máximo de 6000. Así que yo lo he dejado en 6000. Un segundito. Vamos a seguir. Bueno, no quiero que vuelva a pasar lo de la semana pasada, así que voy a decir de inmediato quién fue el ganador del concurso de la bolsa de tela y el tomo de Echoes con la editorial Kodai, ¿vale? Así que primero voy a acercarme un poquito más a este foco, que creo que va a mejorar un poco la cosa. Sí, creo que sí. Y acto seguido voy a cambiar, os voy a mostrar al ganador y se lo vamos a decir en directo. Le vamos a decir al ganador, ganador, estás ganando. Un momentito que haga aquí el cambio de escena, creo que ya me veis. Bueno, el ganador del concurso Echoes ha sido arroba Mike Skyward, así que voy a retuitear esto ahora mismo y le voy a decir... ¡Enhorabuena, enfermer! Dame tus datos. Por privado. ¡Hala! A tope con esto. No, no le voy a decir lo de los datos, que se los dé directamente a la editorial Kodai. Y ya está. ¡Pum! ¡Hala! Ya estaría. Perfecto, vamos a volver a la pantalla del directo. Ya estoy aquí con vosotros. Bueno, vosotros y vosotras. Os quiero hacer un comentario rápido. Se vienen cambios muy guays y muy gordos.
en Comic Freaks. Va a haber secciones nuevas próximamente, un par de secciones nuevas. Y una de ellas creo que os va a hacer mucha ilusión porque van a volver las entrevistas a autores y autoras a Comic Freaks. A ver, me tengo que rendir a la evidencia, estado de pandemia, yo apenas salgo de casa y voy a pasar mucho tiempo sin reunirme con artistas en bares. Con lo cual, por mucha rabia que me dé hacer estas cosas por webcam, lo tengo que hacer, no hay otra. Entonces, bueno, vamos a llevar esto al siguiente nivel de late night, ¿vale? Va a haber aquí entrevistitas en directo. Artistas en pandemia con BAMF, dice Ariko Kawai. Os aviso ya, dice Carolina, artistas en cuarentena con BAMF. Entrevistas con mascarillas, eso, ir proponiendo títulos que seguramente alguno de ellos lo use. Bueno, y... Es que no me gusta la iluminación, estoy todo el rato cambiando el foco porque está como muy oscurito por algún motivo. Bueno, da igual. Y os anuncio ya que ya tengo tres entrevistas previstas. Tres. La de la semana que viene, que va a ser una autora y editora española, no os voy a decir quién. En el siguiente vídeo, una autora internacional, que no os voy a decir nada, pero trabaja para editoriales gordas. Y la tercera entrevista, un autor centrado en el humor, en el cómic de humor. Solo os digo eso. De momento, si no sale mal nada, los tres próximos vídeos tenemos tres invitades de lujo. Así que nada, una vez dicho esto, por cierto, quedaos hasta el final porque hoy hay mega triple sorteo con Norma Editorial y uno de los tres packs que vais a poder ganar, no os digo todavía de qué, lo vais a ganar en directo. Es decir, a la gente que está ahora mismo en el chat de Twitch, uno de esos packs va a ir para vosotros y vosotras, ¿vale? Así que quedaos hasta el final. Hola, Tita Iria. Y una vez dicho esto, comenzamos con Al día con BAMF. Bueno, aquí podéis ver mi maravilloso fondo de pantalla de She-Ra. Y vamos con las noticias. Ya podemos cerrar esto. Bueno, comenzamos con una noticia un poco de fomentar mi ego, ¿vale? me vais a perdonar. Me pregunta Manuel Torresar que qué pasó con los fondos de Sailor Moon. Vale, te comento. Es que a efectos prácticos tengo en realidad... tres pantallas, ¿vale? Tengo esta pantalla que habéis visto, es el mega pantallote, y lo uso en solitario cuando estoy grabando vídeos, cuando estoy haciendo directos o cuando estoy editando vídeos. Entonces, en este tengo el fondo de She-Ra. Pero luego utilizo esta pantalla junto con la pantalla del portátil para trabajar con la CPU del portátil. Y ahí es donde tengo todos los fondos de Sailor Moon, del hashtag Sailor Moon Redraw Challenge. Pero bueno, no nos liemos, que hay muchas noticias que comentar. Dice Poli que si llega tarde. Nah, he hecho la introducción al programa, pero empezamos ahora con las noticias. Bueno, primero, este jueves, el próximo jueves a las 7:30, en el canal de YouTube de la Comicteca de Murcia, de la Biblioteca Regional de Murcia, vamos a hacer una charlita, presentación muy guay, con el título de Feminismo Secuencial, con Susana Martín, autora de Anne-Marie y de Residencia de Estudiantes, y con Elisa McCausland, autora de Wonder Woman, el feminismo como superpoder, y que ha sacado recientemente junto a Diego Salgado su libro Supernovas de Feminismo en la Ciencia Ficción. Yo voy a estar ahí con ella, yo soy muy, muy fan de las dos, y seguramente no diga nada más que presentarlas, porque tienen muchas cosas interesantes que decir. Así que nada. Dice Ariko Kawai que ojalá poder ir, no hay que ir a ningún sitio porque es online, no debemos hacer ahora reuniones físicas, ¿vale? Va a ser en el canal de YouTube, ¿vale? Va a ser en directo. Seguimos, siguiente noticia. Supongo que queréis saber cómo va el tema de Warren Ellis. Y yo os digo que regulinchis. Ha salido un artículo muy interesante en The Daily Beast, thedailybeast.com, que os recomiendo encarecidamente porque hace un histórico
de todo lo que ha ido pasando, además haciendo llamadas a otras situaciones de acoso y machismo en el mundo del comic book norteamericano. Está muy bien este artículo si sabéis inglés. Obviamente no lo voy a resumir porque esto va muchos años atrás. Está muy guay, contiene muchas declaraciones y bueno, lleva toda esta historia hasta esta misma semana. Está muy bien. ¿Qué pasa con el tema de Warren Ellis? ¿Por qué os digo que está la cosa, si cabe, más fea? Pues os lo digo por un sencillo motivo. Imaginad, no sé si os habéis enterado de esto, pero las afectadas por todo el asunto de Warren Ellis han creado la página web somanyofus.com. Somanyofus.com. Es un grupo de gente a las que ha acosado Warren Ellis, básicamente. Es terrible lo que escriben aquí. Describen todo el acoso que les ha hecho, toda la triangulación que les ha hecho, todas las conversaciones que ha mantenido con ella simultáneamente con varias de estas mujeres al mismo tiempo, e incluso, esto está totalmente actualizado, incluso se recogen estas declaraciones una cosa terrible, que es que Warren Ellis ha seguido manteniendo esta actitud incluso cuando todo esto se ha destapado e incluso después de que pusiera su disculpa pública. Es decir, esto va a peor. ¿Cómo se puede hacer todavía peor esto? Pero lo que más me ha impactado de esta página web, de estas declaraciones, es lo siguiente. ¿Cuál ha tenido que ser tu impacto? ¿Cómo de terrible ha tenido que ser tu impacto en toda esta gente para que se cree una página web recogiendo, mirad los números de casos, de declaraciones, la cantidad de casos por cada cosa, por cada tipo de acoso, por cada tipo de maltrato psicológico que le ha hecho a todas estas personas? Me parece tremendísimo. O sea, ¿qué tipo de persona tienes que ser para que te recojan todo esto? O sea, es tremendo, es tremendo. En fin. Bueno, este grupo dice que no quiere ahí pegarle fuego a nadie, que lo que quieren son disculpas sinceras y que Warren Ellis trabaje activamente con esta gente que esté de acuerdo con todo esto para arreglar todos los daños causados. Entonces, está bastante bien, una vez más, si sabéis inglés os lo recomiendo, pero vamos, terrible. Y mirad, es que mirad todos los casos que he recogido. Toda esta gente que veis aquí es la gente que lo firma. Muchos de ellos, que no es lo típico de esto, Warren Ellis lo hizo hace 20 años. Mirad esto, anónimo, desde 2013 hasta 2018, desde 2019 hasta 2020. Es tremendo esto y en fin. Bueno, cambiemos de tema, vámonos a otra cosa mariposa, vamos cerrando pestañas, porque, lo siento, nos pasamos de tíos asquerosos a el Comics Gate. Sí, señor, porque el Comics Gate es la maravilla que no cesa de darnos regalos. No os voy a explicar ahora qué es el Comics Gate, creo que ya se sabe, si no, buscad Comics Gate en Google y lo sabréis, pero bueno, básicamente es una mezclita de autores, también de comic book norteamericano, bastante, pues de perfil un poquito nazi y que creen que la diversidad y todo esto está destruyendo la industria del cómic norteamericano, lo cual es muy gracioso porque justo acaban de conocerse los números totales de la industria del cómic en Estados Unidos y ha habido un máximo histórico de recaudación por venta de cómic en Estados Unidos que sobrepasa el billón de dólares. El otro día decía Tom Taylor en un tuit que me hizo muchísima gracia que ¡ay! Los social justice warriors y la política en los cómics van a acabar con todo esto. Y es como, pues, mira, ¿no? Máximo histórico. En fin, a lo que vamos. ¿Qué pasa con Dynamite Comics? Que de hecho, el título del vídeo de hoy, de este directo, es Dynamite pa' los pollos, en homenaje a esta noticia que me parece muy fuerte. ¿Qué ha pasado? Pues que Dynamite Comics ha puesto en su cuenta oficial este tuit. Este tuit, mirad la nueva obra, bueno, la nueva obra, es un poco complicado traducir esto simultáneamente. Mirad la nueva obra de Deacon Comics. Deacon Comics, Lord Cecil, es un comics gater. Y bueno, para ser una persona que opina que no debería haber en los cómics política, madre mía, si veis sus páginas, si entráis a su cuenta de Twitter lo podéis ver, aparte de ser pues bastante asqueroso, súper sexualizador y demás,
por supuesto, está llenísimo de política, porque está tan en contra de todo esto de los Social Justice Warrior y todas estas movidas, que él hace totalmente lo contrario, súper explícito, y es como, Lord Cecil, eso, querido amigo asqueroso, es política también, aunque tú creas que no. ¿Qué pasa? Que Dynamite Comics ha apoyado públicamente el nuevo proyecto de este tío. Y muchos de los autores y autoras de primera línea que están en Dynamite Comics, algunos de ellos, como Gail Simone, que han sido atacados por el Comicsgate, han dicho... Bueno, Gail Simone, que yo sepa, todavía no ha dicho nada, si lo ha dicho no lo he leído, pero algunos de ellos han dicho, nos salimos, no podemos trabajar con Dynamite Comics si Dynamite Comics está apoyando a gente que pertenece al Comicsgate. Algunos casos, como el de Mark Russell, bueno, es que si miráis la respuesta, Jennifer de Guzmán, que es una persona muy vocal y muy, muy activa con toda esta crítica al acoso, al machismo y demás, ya contesta diciendo, ¿cómo podéis promocionar a un grupo de odio que ha acosado a gente como Gail Simone, que escribe cómics para vosotros? Tenemos por aquí a Dee Caniff, el colorista, tenemos al imbécil de Lord Cecil diciendo, jaja, no os podéis simplemente alegrar porque esté ganando dinero, en fin. Y una de las declaraciones más interesantes, bueno, la guionista Carla Pacheco ha dicho que se va de Dynamite, y la más fuerte, y me interesa mucho cómo lo ha expresado, es la de Mark Russell. Mark Russell, que además ahora mismo está en la cresta de la ola, ha dicho que está terminando de escribir Red Sonja número 24. Ahora mismo Mark Russell está escribiendo, si no me equivoco, dos series de Red Sonja, y dice que después de esto deja de trabajar con Dynamite porque hace pone el ejemplo este del bar, de si yo entro a un bar y hay nazis y no echan a los nazis, yo me tengo que ir del bar. Porque como decía el otro día alguien en Twitter, si dejas, si un camarero no echa a un nazi que ha entrado a un bar, ese nazi luego entra con un amigo, luego entra con un amigo, y al final lo que tendrás es un bar de nazis. Entonces, ha sido muy grande lo que ha hecho Mark Russell, y ya os digo que lo ha expresado muy bien. Y ojo, que también tenemos guionistas de primera línea, como es Jordi Belair, que está en todos sitios metida y que también está súper en contra de todo esto, que a mí me extraña que todavía no ha dicho nada, igual que me extraña que Gail Simone todavía no ha dicho nada, si es que no lo ha hecho. Así que seguiremos informando, porque muy fuerte, esta es la noticia de la semana. Dice Scott Parker 1, chale, a mí me estaban gustando las series de Red Sonja, si es que están muy bien ahora. Yo estoy siguiendo Vampirella y Red Sonja y me gusta. Y es que además se nota cuando se hace con gusto, porque Vampirella, uno de los personajes más sexualizados de la historia, con uno de los diseños más... por favor, que he visto nunca, la serie de Jordi Belair ahora mismo... es bastante potable y no está sexualizada, está bastante guay, en fin. Sigamos. Dice la tita Iria que Gail Simone probablemente está con las gallinas de vacaciones y no se haya enterado. La verdad es que Gail Simone es muy de gallinas. En fin. Dice por aquí Reverendas, hombre, Reverendas, guapetón, pero ¿qué haces aquí? Dice, el señor fundador de Dynamite es frecuente comentarista y con aportaciones monetarias a streams de Vansiver y compañía. Cierto, hace poco estaba haciendo Ethan Van Sciver, Comic Gator cabeza por excelencia, una llamada a 6, estaban ahí todos hablando pues de sus cosas nazis, y apareció ahí en directo una pedazo de donación del señor Dynamite. Es que es muy fuerte esto, muy fuerte. En fin, sigamos, vamos con la siguiente. Vamos a pasar a cosas más bonitas, vamos a pasar a cosas de otakos, a cosas a cosas de oler fuerte, ya lo sabéis. Vamos con la nueva licencia de Ivrea. Anunciaba Ivrea esta semana una serie de la que yo... dice Frank Counter, mi territorio. Ivrea publicará en España el manga de Levius. Yo no conozco Levius de nada, pero en cuanto vi el estilo de dibujo, por una parte, y sobre todo, y esto, que ya me vais conociendo, el diseño de portada de este título, dije... a esto entro de cabeza. Bueno, estamos aquí en Ramen para 2, que anunciaba su última licencia manga. Levius de Haruhisa Nakata. Dos volúmenes y mirad qué preciosidad más extrema de diseño. Dos tomacos B6 con páginas a color. Sale en septiembre. Y estos dos tomacos de 400 páginas es que me parecen preciosos.
Me parecen preciosos, me recuerdan, lo hablaba el otro día en Twitter, yo antes coleccionaba cajetillas de tabaco, ¿vale? Yo no he fumado nunca, pero coleccionaba cajetillas de tabaco, me gusta mucho el diseño. Y me recuerda a las cajetillas de tabaco así como francesas, tal, por eso, yo creo que por eso me ha gustado tanto. Nada, valdrá 14 euros, saldrá en septiembre, publicaba Shueisha originalmente. Y nada, os leo un poco la sinopsis por si os interesa. Levius Cromwell es un joven que ha perdido a su padre en la guerra, mientras que su madre ha quedado en coma y a él le han tenido que amputar un brazo. O sea, que es una serie de comedia. Después de conseguir una prótesis metálica alimentada por el vapor de su propia sangre, esto está guapísimo, Levius se interesa por el Steam Boxing, un brutal deporte que combina artes marciales con elementos mecánicos. O sea, steampunk a muerte. No voy a leer más, pero no hacía falta que me la vendieran más, sinceramente. Ya estaba vendida, pero la verdad es que el concepto de Steam Boxing me gusta bastante. Bueno. Voy a seguir con el manga. Pasamos a Milky Way porque han anunciado ya el aspecto que va a tener la nueva edición especial con libreta. Ojo con esto, una libreta 48 páginas con reproducciones de bocetos originales. Esto ya lo habíamos visto en Japón y Milky Way se lo está currando mucho porque está trayendo los mismos elementos de merchandising que estaban saliendo allí. Entonces está muy guay. Mirad qué bonita. Tiene un estilo como muy nórdico, un poco así como Tove Jansson, como muy, no sé, aquí finlandés o algo. Qué bonito es esto. Y, ostras, esto sí que me interesa más, porque normalmente cuando se hace una edición limitada, y ya lo hicieron, ya lo hizo Milky Way, la portada de la edición limitada es igual. Pero pone... ¿Por qué me acaba de salir un acento así como catalán? La portada de la edición limitada es igual, pero simplemente pone edición limitada en la portada. Pero es que mirad... ¡Qué chulada! Mirad qué chulada. Uf, pues a lo mejor va a salir perdiendo el... ¿Cómo se llamaba? ¿El Corvus? Porque por una vez a lo mejor quiero esta portada. Me recuerda a un libro Penguin así antiguo o algo así. Esto está muy guay. Mola muchísimo. En fin, quiero la libreta. Tengo muchas más libretas de las que un ser humano debería tener. Pero bueno, la verdad es que con esto del canal estoy anotando muchísimas cosas, así que guay. En fin, como mola, dice Reverendas. Dice la tita Iria, ¿te puedes permitir las dos? Oye, pues... No quiero. No, nunca, no tengo cómics repetidos. No me gusta. Si el lomo... Ey, es que... En fin, ya veré lo que hago. No sé, o a lo mejor me... No sé, a lo mejor me compro dos y os regalo una. Yo qué sé, ya me lo pensaré. En fin. Nunca son demasiadas libretas, dice Silva Lions. Es verdad. Encuesta en Twitter ya, dice la tita Iria. A lo mejor lo hago. Por cierto, creo que con este vídeo, y si no con este, con el siguiente vídeo de bordado que haga la semana que viene, perdonad que meta esto aquí, pero es que no quiero que se me olvide. Creo que ya voy a cumplir los requisitos de Twitch para hacerme afiliado. Eso significa que tendremos cosas mucho más divertidas a partir del siguiente vídeo y que se podrán ya hacer donaciones y todo esto. Tengo muchas ganas de anunciaros lo que he pensado para las donaciones, porque ya hay gente que me ha dicho que me quiere donar, no sé qué, no sé cuántos. Todo esto va a ir para una causa muy concreta. Ya os lo contaré luego, le dedicaré una parte gorda del programa, ¿vale? Y efectivamente, como dice Persona Mayor, ya podremos usar iconos, meteré alertas, como usa la gente guay de Twitch. Todavía no lo sé hacer, pero bueno, ya lo haré más adelante. Bueno, salimos de aquí. Bueno, no sé si os habéis preguntado alguna vez qué hace que una edición sea susceptible de estar nominada al premio Eisner. Yo me lo he preguntado muchas veces y a continuación os voy a enseñar en qué consiste una edición de manga nominada a Eisner. Esta es la edición de... ¡Uépale! De Magic Knight Reinhardt, luchadoras de leyenda, para... os sonará más por el título en español, de las Clamp, que ha publicado Kodansha. Es la edición 25 aniversario, es una caja preciosa, mirad qué bonito, esto es muy rollo Zelda. Y normal que nominen a esto a un Eisner, luchadoras de leyenda, Manuel Torresart. No sé si no se me ha oído o es que me he equivocado. Esto lo sacó inicialmente, no sé si entera, en formato biblioteca manga Planeta de Agostini hace muchos años. Yo creo que tengo tres tomos, no sé, pero eran muy finitos.
Dice Frank Hunter, Banff, te recuerdo que la edición de Akira de Norma ganó el Eisner. Ya, pero... ¿y qué? ¿Qué pasa con eso? lo sé. Y muy bonita, no digo nada, pero... pero eso, es que la edición de Norma, de Akira, no me parece tan vistosa como esta. Me parece muy guay, pero no me parece tan vistosa como esta. A ver, un momento. Opa. Vale. Pues esta es la caja, estos son los tomos. Los lomos me recuerdan, son como un poco rollo literatura young adult, así trilogía, está guay, con un tomo extra de ilustraciones. Pero es que mirad el curro, mirad este desplegable, que flipe, este póster desplegable. Esto es tremenda preciosidad. Mirad el color de los tres tomos. Esto es igual que los tomitos que tengo yo de Planeta, que cada uno tenía un color primario. Esto, los pelazos de las clamps se van a ver maravillosos en esta edición. Y mira, es que aquí, esto así se informa bien, así da gusto ver cómo es una edición, que te den todos los datos. Pero es que mirad todo el... no sé por qué esto tiene otro color, la verdad. Creo que es una, no sé, creo que es como una prueba de imprenta o algo así, no lo sé. Mirad aquí la información que proporcionan de lo que se ha hecho con la tipografía, con los logos, a nivel de rotulación. Esto es mucho cariño. Uy, quien tuviera esta letra, por cierto. Qué maravilla. Toda la evolución del logo, todos los marquitos. No sé, es una preciosidad, la verdad. Esta página web se llama Odin Star Industries. Mira la mocona. Qué guay, la mocona de las Clamp. Las espadas, todo el detalle. Madre mía, esto es una pasada. En fin. Hop. Bueno, pues ahí lo tenéis. La cajita de luchadoras de leyenda. En fin, muy guay. Me pregunta Poli si hay datos de medidas de los tomos. Pues un segundito, te lo miro enseguida. Que no se diga que no ayudo. Un segundo, que creo que lo he visto antes. Pero no estoy seguro. Lo único que si viene, a lo mejor está en pulgadas o algo así. Te juro que creo que lo vi. ¿Dónde narices está esto? Pues... nada, no lo veo ahora, la verdad. Pero bueno, seguro que lo puedes encontrar. Estas cosas, aunque no lo compres, en Amazon suelen estar las dimensiones de los libros. Así que míralo ahí a ver si tal. Porque creo que aquí no está. No sé por qué. No lo veo, lo siento. Bueno, pasemos a la siguiente noticia. Dice Six84, lo más parecido aquí creo que fue la última edición de Nausicaa. Es verdad que me la tengo que pillar, por cierto. No he leído. ¡Ay, Poli! Vale, ya. Ya te sigo. Perdona, es que en directo no pillo... no, ni en directo ni en ningún momento pillo... pillo los tonitos y los sarcasmitos, no los pillo bien. Bueno, pasamos a una noticia muy triste de la industria española, y es que después de la triste noticia de la que nos enterábamos hace unas semanas, de que Ediciones Dimensionales, editorial que había publicado entre otras Rocket Girl, cerraba sus puertas, porque mal momento. Lo cierto que es que Ediciones Dimensionales no había terminado de despegar, todavía no se le conocía lo suficiente. Es una auténtica pena, incluso su cierre, por desgracia, pasó un poco sin pena ni gloria. Habría informado de esto, pero yo todavía estaba montando el directo. Pues nos anuncia Joseba Basalo, editor de Aleta, en el blog de Aletazos, que Aleta cierra. Esto era algo que siempre se ha rumoreado, tal, porque Joseba Basalo siempre ha levantado en peso él solo la editorial, con colaboradores y colaboradoras externos. Era muy complicado, y llevando algunas licencias bastante bestias, como la famosísima Invencible. Esto es muy triste, muy triste, pero nos cuenta en su blog, os recomiendo que entréis a aletaediciones.es/blog, los motivos, y es que le han puesto muchísimas dificultades desde Estados Unidos. Llevar la licencia de Invencible ha sido dificilísimo, le han puesto un montón de trabas. En ocasiones anteriores incluso ha comentado que algunos feos han tenido otras editoriales españolas. Es muy interesante este texto, que no da todos los detalles, y nos confirma efectivamente que nos quedamos sin terminar Invencible. Nos quedamos en el tomo 24,
Creo que faltan por publicar. A ver que lo ponía por aquí. La editorial americana le obligaba a publicar todo lo que quedaba antes de junio de este año, que no sé si eran tres o cuatro tomos, no lo encuentro por aquí, pero creo que eran tres o cuatro, y a nivel editorial y de carga de trabajo eso era sencillamente imposible y nada, pues ha tenido que cerrar. Ya os digo, muy interesante este comentario de todo esto de Joseba Basalo. Es una pena, como dice Joseba, seguramente al ser una licencia tan gorda, al ser un título tan popular, no creo que haya dificultades para que otra editorial se acabe haciendo con los derechos, seguramente Planeta o Panini o algo así. La verdad es que Planeta suele traer cosas. Tanto Planeta como Panini creo que han traído cosas de Kirkman. Así que veremos. Estos son cosas que digo yo, esto no lo dice él. Y es una pena, pero también me gustaría recordar una cosa. Es una pena que no podamos terminar Invencible, pero lo que es una pena real es que las editoriales tengan que cerrar. A mí, que yo quedarme con una serie a medias no me importa tanto como lo otro. Así que empatizad un poco, sobre todo no vayáis ahí a la gente a decirle y nos dejas a medio y cosas así. Eso está muy feo. Aquí hay gente que quiere trabajar en esto y quiere sacar los títulos adelante. Así que, por favor, un poquito de respeto. Dice Manuel Torres Art, que habla con mucho conocimiento de causa, que esto demuestra que muchas veces no sabemos lo que se cuece en las editoriales ni con las licencias. Totalmente cierto. Y luego siempre son más pequeñas de lo que parecen las editoriales en realidad. E incluyo a Marvel y DC en sus vertientes norteamericanas, ¿eh? En fin. Como comenta por aquí Emilio Betis, están saldando ya materiales. Así que aprovechad, y una cosa muy buena que podéis hacer a estas editoriales que cierran es ayudarles a atenuar el golpe, comprando ahora material saldado del que estén sacando, tanto a ediciones dimensionales como a Aleta, por ejemplo. En fin. Y como dice Silva Lions, perdón, que he dicho Silvia antes, no podemos decir que no ha dado pelea a Joseba Basalo lleva luchando esto años, informando regularmente, diciendo ahora sí, ahora no, en fin. Sigamos. Dice por aquí Abraham 7, cierto Banff, pero a Aleta le vino muy grande Invencible. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Por los problemas que cuenta aquí, que cuenta Joseba, no es un problema de que Joseba y Aleta en general no pudieran llevar esta licencia, sino que le han puesto unas trabas muy concretas que son muy problemáticas para cualquier editorial. La diferencia es que para una editorial pequeña puede suponer su destrucción. Es muy diferente. Si de repente Image te dice, en 6 meses me tienes que sacar cuatro números de este cómic, pues una editorial como Panini a lo mejor se lo puede permitir, una editorial pequeña no. Y eso no es que no pueda, sino que le han impuesto unas condiciones nuevas un poco leoninas. Pero bueno, no sé, os recomiendo que leáis esto. Sigamos, vamos a pasar. Ostras, es que tengo otra noticia tristísima, madre mía. Venga, vamos a pasar a una noticia relativamente alegre. Comenzamos con una noticia de DC, y es que anuncia, leíamos en The DC Nation, en Twitter, que va a salir una nueva maxi serie de Rorschach, guionizada por Tom King, dibujada por el Turbo Máquina Jorge Furnés y coloreada por Dave Stewart. Cosa buena y cosa mala que os comento. A mí. Los productos derivados de Watchmen me tienen cansadísimo, sobre todo porque, menos la serie de la HBO, que me ha parecido una cosa loquísima, me parecen todos una chufa. Me parecen todos tremenda chufa y a Watchmen deberían dejar de explotarlo. Lo que pasa es que da dinero, pues para adelante. ¿Qué le vamos a hacer si DC es una empresa? Pero Before Watchmen a mí me pareció muy a medio gas, salvo la Minutemen de Darwin Cook. Doomsday Clock, que por cierto me tengo que leer este fin de semana el último número. Bueno, este fin de semana, esta semana, el último número. Una chufa, ya puede estar muy bien el último número, que me da igual. Y que me hagan esto ahora, pues mira, pasa una cosa. Rorschach está guay porque Tom King ha demostrado que en sus maxi series es tremendo máquina. A mí todas sus maxi series, Omega Men me ha gustado. Mr. Miracle me ha gustado. La de Adam Strange. La Strange Adventures me está gustando muchísimo. ¿Cuál me queda? Me falta una. Y me gustó también la de Flash, que no me sale ahora. La de Santuario, no me sale el título. Me gustó. La de Héroes en Crisis, también me gustó. Doy por hecho que Rorschach va a estar guay. Jorge Furnés es tremendo máquina y, sobre todo, para un estilo noir. Y encima es que este estilo setentero, de novela setentera que le han dado a la portada, a mí me ha llegado a la patata. Ahora,
no tengo ningún interés en una miniserie de Rorschach. En este caso voy directo por los autores y nada más. La visión, me dice Nicolás barra baja Mena. Efectivamente, la misión, otra grandísima maxiserie. Si es que todas sus maxiseries me gustan, con lo cual confianza en él. Pero no tengo ningún interés en una miniserie de Rorschach. No, me da igual. Pero bueno, en fin. Pasemos a otra noticia. Lo siento. Pero ha fallecido a los 80 años John Lewis, congresista. Aquí, como dice Oscar Senar, figura destacadísima de los derechos civiles en Estados Unidos y que ha tenido un gran relieve en la industria comiquera en los últimos años por ser el co-guionista de March, una crónica de la lucha por los derechos civiles afroamericanos, que es un cómic del que os he hablado muchas veces en muchos vídeos, es uno de los imprescindibles de Comic Freaks, uno de los mejores cómics sociales que os puedo recomendar, una pasada, es una pasada de cómic. Tenía 80 años, ya era mayor el hombre y era historia pura, es una pena, un gran hombre se ha ido. Os recomiendo este Tochal encarecidamente, publica Norma Editorial, si queréis historia. Ahí lo tenéis. Y si queréis saber de dónde viene toda esta problemática que hay ahora mismo en Estados Unidos con el Black Lives Matter, el origen está todo en este cómic. Bueno, y voy a terminar con arte bonito. Arte bonito. Me pregunta. Dice Carolina Plow, el resto del directo tienen que ser vídeos de cachorritos si quieres remontar esto. Vamos, ya. Intentaré hacer reseñas de cosas muy guays y regalaros cosas muy guays al final del vídeo. Que me pregunta Ariko Kawaii que cuánto cuesta. Pues no lo sé. No lo sé. Lo podéis mirar en internet porque no lo sé ahora mismo. Pero es un tochal gordo. Valdrá pues entre 30 y 40 tiene que valer. Seguramente 30 y pico, pero no lo sé ahora mismo. Bueno, y vamos con una noticia. ¡Ey, Mr. Mira, Mr. Scott Free Miracle! Dice saludos desde Chile. Un besito a Chile. 28 euros, dice Frank Counter. Muchas gracias. Vamos a pasar a una noticia de Van de Cine, por fin. Y es que recientemente hemos podido ver algunas páginas de la nueva obra dibujada por Nuria Tamarit y guionizada por J.C. Devenet por Editions Delcourt. Un cómic que se llama Géant, de una chica gigante. Os leo un poquito con mi francés cutre. Os digo que Géant, que gigante, es un cuento iniciático fantástico que mezcla el feminismo, la aceptación de la diferencia en la búsqueda del propio ser y una cautivadora aventura a descubrir. Y ojito, porque bueno, Nuria Tamarit es tremenda máquina y mirad qué páginas, vale, muy bien, aquí tenemos esto más naturaleza, tal cual. Oh, este señor se encuentra a la niña bebé gigante. Mirad qué pasada, esto pinta. Esto pinta muy bien y todavía no tiene. ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! Mira. Mira cómo la levanta. Me parto. Y esto todavía no tiene, por desgracia, no ha anunciado ninguna editorial española los derechos. Así que estamos a la espera. Espero que lo anuncie alguien. Espero que lo anuncie la cúpula, que publicó Dos Monedas, la última obra de Tamarit. Dice Poli que repita la pronunciación de JC. Je sais. En fin, sí, dice Silva Lion que es como Paul Bunyan. La verdad es que sí. Bueno, sigamos. Uf. Hola, Diego Gribaldi desde Argentina, que dice Nuria Tamarit, tremenda artista. Así es. Bueno, y ya hemos terminado las noticias. Así que os voy a dejar un momentito con el pedazo de fondo del Catradora. Y vamos a pasar a la siguiente sección que. Oiga, a la siguiente sección, que es la sección de lecturas bancianas, que voy a tener que ir muy rápido. Y ojo, que os traigo una cosa, creo que os va a gustar. Me hizo el otro día Mr. Nildan con un comentario y he hecho un cambio en el tipo de cámara que creo que os va a molar mucho. Así que vamos con lecturas bancianas. Thank you.
Bueno, vamos a ver. A ver, me dicen por aquí, sois un poco tonticos. Me decís que sí, es que se me ha olvidado cómo funciona el OBS o que si se ha quedado pillado. No, estaba haciendo un cambio de cámara. Es que, a ver qué os creéis. A ver, voy a arreglar esto un poquito. Ya. Claro, es que a ver. Y ahora os meto aquí un zoom y os quedáis loquis. Vale, perfecto. A ver, un momento. Ahí lo llevo, voy a bajar un poco más la cámara. No, así está bien, vale. Bueno, ¿qué pasa? Si es que, ¿por qué me estáis tomando? ¿Por qué me estáis tomando? Dos webcams tengo ahora mismo, me estáis viendo, ¿no? Sí. Dice Yalvar, qué maravilla, qué pedazo de cables gordos tienes. Me parto. Ay. Bueno. Y dice Mr. Nidlanco que cuando se digne a grabar las nuevas cancioncitas que va a hacer para el canal, que entonces lo vais a flipar, efectivamente. Bueno, comencemos. Vamos a comenzar con grapilla, ¿vale? Y voy a ir muy rápido porque esto no es muy interesante y tenemos cosas que vale la pena comentar mucho más. Ay, no sé si se está viendo el chat. A ver. No sé si se está viendo el chat. Dejadme que pruebe una cosa. Sí, se debería estar viendo. A ver. Yo creo que se ve. Y si no, bueno, pues el chat va a salir en blanco todo el rato. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, comencemos. Voy a empezar. Me dicen que no se ve el chat en la cámara. ¡Ja! Pues algo está pasando aquí, entonces. Pues si lo llego a saber, lo tacho antes. ¡Qué rabia! Se ve blanco. Pues no sé por qué no se está viendo. ¡Qué rabia! Se me debe haber desincronizado o algo así. No sé por qué no se ve. En fin, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, lo voy a poner invisible. Lo voy a poner invisible y ya está. ¡Hala! Quito el bocadillo y así no os molesto. ¡Hala! ¡Pum! Dice Manuel Torres que yo a lo mío, de todas formas, que me quedan 15 minutos. Bueno, a ver, estaré un poquito más porque si no... En fin. Vamos al tema. Comenzamos con el número 10 de Hidden, de la editorial Vault. El dibujo, la verdad, es que me está resultando bastante más flojito, ¿vale? Sigue la esencia, pero tiene mucho menos detalle, la verdad, que Natasha Alterici. Pero bueno, entiendo que Natasha Alterici no... No puede estar en todo, ¿vale? No puede estar en todo. El color está guay, pero echo en falta fondos, por ejemplo, o echo en falta un poquito más de suciedad. A lo mejor el dibujo es demasiado limpio. Efectivamente, se me queda un poco simple, como dice Silva Lions, pero bueno, por desgracia se nota mucho el cambio. Es una pena esto. Seguimos con el otro de los especiales de personajes en solitario que nos está trayendo Amanecer de X. En este caso, guionizado por Jonathan Hickman, dibujado por Alan Davis. Y os digo ya... Ojo con esto, siempre está muy guay cuando dibuja Alan Davis la cosa superheroica épica tradicional. Está muy guay. Hay por aquí una página que me flipa, una página de lucha. Por cierto, ¿hay algún efecto? A nivel de rotulación... Está un poco flojito y el color tampoco me fascina. Estos bumps de aquí parece que los hayan hecho un poco con el word art. No sé qué ha pasado, pero bueno. El dibujo, la verdad, es que es una pasada y tocan temas muy clásicos, muy de tapa claremontiana, que está bastante guay. Mirad esta doble página, un momento. Mirad esta doble página, que flipe. La verdad es que está muy guay, muy reguete guay. Ya os digo, muy Patrulla X tradicional. Está chulo. De momento, los dos que me he leído de personajes en solitario está muy bien. Sigamos. Que no se ve. No se ve el título, un momento. No sé si tumbarlo un poco. ¡Hop! Vamos con el número 9 de Valkyria. Cambiamos de guionista. Llega, ¿cómo se llamaba? Torun Grombek. Y dibujo de Ramón Rosanas. Me sigue pareciendo una serie muy sólida en la línea Aaron.
aunque haya cambiado de autores. Me gusta bastante, ¿eh? Me gusta bastante. Está pasando sin pena ni gloria. Mi librero dice que de hecho Valkyria no vende nada. A mí me parece muy guay, imprescindible además para los enamorados de Jane Foster, ¿vale? Hop. Pasamos al amigo Tom Taylor. Tom Taylor, que por cierto, me lo ha preguntado mucha gente. Y al final sí que me voy a leer la del Escuadrón Suicida. Porque, total, por probar, qué más da. Y si no, pues ya la revenderé o la regalaré. Pasamos al número 2 de Unkillables, número 2 de 3, una de las series spin-off de Deceased. Y está muy guay todo el mundo. La verdad es que lo están explotando demasiado, lo reconozco, a mí también me lo parece. Pero es que están muy, pero que muy entretenidas. Me gustan mucho. Y de hecho ahora va a salir una nueva, la de Dead Planet, si no me equivoco de nombre. Que creo que la va a dibujar también Trevor Hershain, con lo cual vamos a ganar un poquito. Y esto está muy guay. Pregunta Darcy, que de qué va esto de Deceased. Sí, es básicamente lo que ocurrió ya con Marvel Zombies. El origen es distinto, pero es lo mismo. Es un... vamos a hacer un apocalipsis zombie tan bestia que afecte a todo el planeta, a todo el universo DC. Pero ¿qué pasa? Que guioniza Tom Taylor. Entonces, no es solo que sea divertida. No es solo que sea entretenida. Es que es muy humana. Es muy humana en plan... ¿Cómo está a punto de caérseme una lágrima con un cómic de zombies con gente muriendo? Porque Tom Taylor, una característica que tiene es que quiere, ama con locura a todos y cada uno de los personajes con los que trabaja. Da igual que sea de primera fila, de tercera fila o de quinta fila. Y se nota. Esta subserie, este spin-off, de hecho, es de un grupo de villanos superviviendo, algunos de segunda fila, otros de primera, de algunos héroes de segunda fila. Y es que les escribe a todo el genial y hace que el grupo sea interesante. Nada más que por eso me he pasado al Escuadrón Suicida. Y además aquí está Cassandra Cain on fire. En fin, el dibujo no es nada del otro mundo, pero le va muy bien a este tipo de historia. Es muy dinámico y a mí me gusta. Bueno, además, Darcy, esto puede que te interese. Tiene una de las mejores ideas que ha tenido nadie en DC, que es darle un anillo de Green Lantern a Canario Negro. Esto es una de las cosas más guapas que he leído en un cómic de superhéroes en tiempo. Y como dice Reverend Dust, es tremendo acierto de DC con el título Decesos. Muy buena traducción. Último número, o sea, último tomo de DC, número 21 de Detective Comics. Esto es lo más genérico que he leído de Batman en mucho tiempo. Mira que es de Tomasi y Doug Mahnke, que siempre cumplen, y por lo tanto es un cómic entretenido sin más. Pero este es el típico cómic que le puedes dar a una persona hace 10 años, o dentro de 10, dentro de 30, y va a valer. Porque no es que esté fuera de la continuidad, pero cuentan cosas totalmente genéricas de Batman. Es un cómic genérico de Batman que podría haber tenido lugar en casi cualquier punto de la historia de DC. Entonces es bastante, bastante aburrido. Reverend Dust, no te baneo porque estoy ocupado con esto, pero madre mía. En fin, seguimos, vamos a cambiar de tercio. Y vamos a irnos a Astiberri. Pasamos a Gideon Falls, voy a hablar muy rapidito. Gideon Falls de el amigo Jeff Lemire y Andrea Sorrentino. Jeff Lemire siempre es cumplidor, pero ha pasado algo que no me gusta en este tomo, y es que la gran baza de Gideon Falls es que es terror sobrenatural, el típico terror en el que no ves al monstruo. Y ya a partir de este número, Andrea Sorrentino siempre bien, a mí me aburre al cabo de un tiempo, pero genial, no tengo nada que decir malo de él, pero... resulta que, como me han dado más información, esto deja de tener misterio. Además le han dado un giro, digamos, a la ciencia ficción o fantasía o algo así, que desvirtúa el género inicial. Entonces ha sido un poco En fin, de todas formas, Jeff Lemire, os tengo que reconocer, es una cosa personal. El otro día lo hablaba con otras personas. Jeff Lemire me aburre mucho ya solo ver su nombre en la portada. Y luego sus cómics, muchos de ellos me entretienen, pero a priori es como, ay, Jeff Lemire, deja de sacar cómics. O sea, hazme uno más pensado y deja de sacar licencias de televisión
como churros. Es un poco el efecto Mark Millar, aunque escriban de forma muy distinta, ¿vale? Pasamos. ¿Cuál es la siguiente? Hop. Y pasamos al quinto volumen de Sex Criminals, que tiene otros problemas distintos, pero sin embargo yo me lo he pasado como un enano leyendo este volumen. A ver si puedo abrir por una página en la que no haya nada sexual. Porque con esta serie te la juegas. Venga, sí, en esta página de la fiesta. A mí me está gustando bastante. Sigue con su humor muy centrado en el sexo, con un comentario sobre la sexualidad muy, muy positivo. Ay, no me va bien la luz ahora. A ver. Es que claro, esto de tener aquí tus focos y tu orientación de cámara y tal, luego tienes que ir cambiando la movida. Bueno, en fin, lo voy a dejar así. En fin, que sí, que me sigue gustando bastante, ¿vale? Lo único que ya no sé si es el tiempo que hay entre tomo y tomo, pero os juro que se me olvida por completo de que iba la trama principal. Lo que pasa es que da un poco igual, porque yo sé que hay movidas de estas de lo de parar el tiempo, pero la intrahistoria, la vida de los personajes y todas las mini tramas que hay dentro de la historia principal, me gustan mucho. Bueno, sigamos. Y vamos a pasar a uno de los pepinos. Uno de los pepinos. Estoy... Madre mía. Giant Days. Giant Days es un continuo regalo para la vida, para la humanidad, para la salud. Es la caña. Giant Days funciona siempre, funciona cada tomo, es excelente, es la risa, es rápido, es fresco y es una serie que nos hace felices. Menos mal que en la edición española todavía nos queda bastante por delante, pero vamos, una maravilla de humor, de la vida. Ahí tiene mucho contenido sobre frikis y sobre gamers y tal, en este tomo en concreto. En fin, es una maravilla. Dice Ruth /Ra que suelta carcajadas. Yo, hay dos series con las que he pegado carcajadas últimamente, ¿vale? Digamos este mes. Una ha sido Giant Days, que no falla, siempre es buenísima, y de la otra os hablaré ahora después. Por cierto, perdonad si a veces no digo de qué van las series o lo que sea, pero es que si estamos en el volumen 7 o en la grapa 58, pues obviamente no es cuestión de volver a decir algo que ya dije hace siglos. Así que ahí os agradezco mucho en el chat a la gente que está dando esa información, que tampoco quiero repetir. Bueno, Yakuza Amo de Casa es la otra serie que me hace pegar carcajadas, y hay una tercera, es verdad, hay una tercera. Bueno, sigamos. Llevo mucho tiempo sin leer nada de Aftershock, porque a priori no me llama nada, y esta me entró muy bien por la portada, este Hot Lunch. Bueno, me entró muy bien por la portada por dos motivos. Primero, porque la portada me gusta el diseño, y porque es de Jorge Fornés, el que os decía antes que va a dibujar lo de Rorschach, ¿vale? Guión de Elliot Rajal, que no conozco de nada, y esto... se lo recomiendo específicamente a la gente que quiera leer una historia autoconclusiva, si no me equivoco. Sí, es claramente autoconclusiva, además no tiene número por aquí. Una historia rollo Hermanos Coen. Esto es una peli de los Hermanos Coen. Tiene un poco de Los Soprano, un muchísimo de Hermanos Coen, y a nivel visual y narrativo, aunque con un poco más de verborrea, es bastante Brubaker y Phillips, ¿vale? Os voy a enseñar unas páginas. Tiene un inicio bastante turras, pero luego va mejorando, ¿eh? Ya os digo, un poquito mafia tradicional. Se sale de la mafia tradicional, ¿vale? Porque tiene un componente étnico nuevo y tiene una presencia de la mafia en familia mucho más interesante de la que he visto tradicionalmente. No revoluciona absolutamente nada. Pero el noir, que a mí me tiene muy aburrido en general, este me ha gustado. Además, tiene un humor negro, pero muy fiel. No tanto como los Hermanos Coen, que es como, ¿cómo metes esta burrada aquí de repente? Es un poco más atenuado, ¿vale? En fin, está guay, y sobre todo tiene una cosa que me gusta, y es que me lo creo. O sea, lo que pasa con la policía, los tiroteos entre diferentes familias y tal,
creo que podría funcionar así, porque muchas veces en la ficción es como todo el mundo muy máquina, muy experto en esto de hacer la mafia. Y no, creo que esto es más realista. Y está muy bien, sobre todo trata el tema de cómo afecta a la familia literal, a la familia de sangre, de la gente que se dedica al crimen. Está muy guay, está muy guay. Además, recientemente me leí The Kitchen, de ECC, que tiene algunos puntos en común y se me quedó muy flojito. Este me ha gustado más, este me ha gustado más. Publica Planeta Cómic, que no lo he dicho. Bueno, y voy a acelerar, porque son las 9. Perdona, que vea un poco. Voy a acelerar que son las 9 y me queda el manga todavía. Bueno, me voy a dejar el manga para el final. Voy a hacer dos comentarios de Norma Editorial por aquí. Bueno, me he leído el tomo cero de Polar Black Kaiser, que es como las aventuras iniciales de Black Kaiser, el famoso personaje de Polar, que ya sabéis que han adaptado ahora en una serie de Netflix, y lo está volviendo a sacar todo en edición nueva Norma Editorial, ¿vale? Si os gusta Víctor Santos, si os gusta esta narrativa un poco Frank Miller, Darwin Cook, con mucho respeto a Will Eisner, pues aquí lo tenéis. Este es uno de los cracks del cómic de crimen. La verdad es que es muy interesante. Víctor Santos a mí me interesa sobre todo a nivel visual, a nivel de decisiones narratológicas. Pero lo cierto es que a nivel de contenido, cierto es que esta historia es como las primeras historias que hizo Víctor Santos y tal. Entonces él mismo dice en la introducción que bueno, que ha tenido que cambiar cosas, que no estaba ahí en su mejor momento, que luego ha mejorado mucho y tal. Pero bueno, en general, pues cosa de tiros y de agentes secretos que son muy máquinas. Pues ya veis que visualmente Víctor Santos es un referente, es un auténtico referente y un tremendo fan del crimen. Bueno, os lo cierro. Cartoné, Norma Editorial. Y nos vamos con otro cartoné de Norma Editorial, que es la tercera serie con la que he pegado carcajadas. Uno de los cómics a los que más ganas le tenía este año. Y además lo ha retrasado todo la pandemia, también me ha tardado un montón en llegarme y tal. Yo soy muy fan de David Ramírez, muy fan de absolutamente todo lo que haga David Ramírez. Es, junto con Sel Piñol, uno de mis referentes de adolescencia. Muchísimos mangas que yo he leído, que yo conozco y demás, tengo la referencia gracias a David Ramírez. O sea, yo creo que los mangas que me gusta el manga ochentero, noventero, porque leía las tiras que hacía para Planeta de Agostín y tal, el David Ramírez. O sea, soy tremendamente fan. Dice gente que se tiene que ir, que suerte con los sorteos. Recordad que al final de este programa, en unos 10 minutos, vamos a hacer un triple sorteo y uno de ellos lo ganarán las personas que estén aquí en el chat. Y un momento, soy tan fan de David Ramírez que hoy me he enmarcado un original de su Dragonfall GT. Así de fan soy de David Ramírez. Bueno, veo que me estáis preguntando cosas de los concursos. Y os pido por favor que esperéis a que lleguen los concursos y entonces explicaré cómo se participa. Bueno, tal cual, es una colección de tiras cómicas de David Ramírez, que la verdad es que ya me las había leído casi todas, pero las quiero tener en físico, sobre todo de su vida en pareja, y son todas tremendamente adorables, un descojone brutal, y es que encima en muchas coincidimos, creo que la vida de pareja de David Ramírez y la mía es muy similar en muchas cosas. Y bueno, os recomiendo que estéis atentos y atentas, porque a lo mejor David Ramírez va a pasar por aquí próximamente. En fin, os lo recomiendo porque es tremendo. Soy muy fan. Me encanta cómo dibuja, me encanta su humor. Le quiero muchísimo a David Ramírez. También os recomiendo que le sigáis en Twitter para leer sus tiras de cuarentena COVID conviviendo 19 días, que por desgracia son un tremendo bajón. Y vamos a continuar con el manga, y voy rápido con el manga. Con el manga voy a ir muy rápido porque no hay novedades. Por cierto, me preguntan por aquí que si yo soy más David en la pareja o es la señora con J. Tenemos cosas mezcladas, pero yo creo que soy claramente el David Ramírez
Ahí va. De esta relación. Bueno, comenzamos con The Promised Neverland. The Promised Neverland siempre a tope. Con The Promised Neverland. No os voy a enseñar ninguna página porque va contra mis principios, porque creo que en The Promised Neverland todo lo que pase del tomo 1 es spoiler. Incluso aunque hayan pasado 20 años, nunca voy a decir nada de The Promised Neverland, porque las series que tienen un giro de género que impacta tanto en la importancia de la trama, no quiero decir nada. Y nada, creo que se ha extendido demasiado el tema este de la pelea, pero bueno, de la pelea en Goldie Pond, pero nada, a mí me sigue gustando. Sin mucha novedad al frente. Ah, y este marca páginas de gatetes que me regaló Polly, si mal no recuerdo. En fin. Bueno, vamos a ver. Tomo 2 de Shonen Note, de Yuki Kamatani. Mejora con respecto al primer tomo. Se centra muchísimo en los personajes secundarios y en sus sentimientos. No se centra en el niño este cantor, protagonista de la historia, y eso está muy guay. Y trata aquí bastante ese tema de pensar que somos menos interesantes que los demás, que la historia de los demás es más interesante, que somos menos importantes. Está muy guay, es muy bonito. Y como siempre, bueno, ya sabéis que Shonen Note, bueno, que Yuki Kamatani dibuja así de forma como muy mágica, pues este tomo ya entra más en eso. De momento, a ver, me está gustando bastante menos que Sombras sobre Shimanami, pero es lógico, es que Sombras sobre Shimanami es tremendo. Comentario rápido. Nana número 9. Ojo, que es tremendo tochazo. Tremendo tochazo. Guapísimo, Nana. Nana, es que normal que tenga esa importancia que tiene en el mundo del manga. Ahí Yazawa, cómo nos llega tanto a la patata, cómo describe también las relaciones interpersonales, el sufrimiento por la amistad. Y tiene esta serie una de las relaciones de amistad, la de las nanas, más increíble y más compleja que he leído nunca. Es, no sé, me parece un imprescindible. Y por favor, absteneos de decir ¡ay, que no ha acabado Nana! Ya sabemos todos que no ha acabado Nana. Dejad de decirlo, me da igual. Me lo estoy pasando como un enano. Se sufre bastante con este manga, dicen. Es totalmente cierto. Por cierto, no me esperaba que a Nana le fuera a suceder cierta cosa que le sucede por aquí. No voy a decir nada. Hay personajes bastante odiables en esta serie. No os digo que a nivel de Akito de Fruits Basket, pero madre mía. Pero casi. Y vamos con los dos últimos. Tomo 5 del Puño de la Estrella del Norte. Mira, ya lo ha tenido que decir Scott Parker, que no está terminado nada. El Puño de la Estrella del Norte. Me lo he pasado como un enano leyendo este tomo. Es un poco el efecto yoyos. No es como el efecto yoyos. A lo mejor tienes la impresión de que como es todo hostiacina y hostiacina y muerte y hostiacina, que te vas a aburrir, pero no. Es que esto es entretenidísimo todo el rato, visualmente es una gozada. Como está como a caballo entre Berserk y los yoyos, algo así. Me lo estoy pensando como un enano y además cada vez le veo más detalles positivos a la trama. Creo que tiene enseñanzas muy buenas. Creo que no es, ya me lo habían dicho, pero no es violencia y ya está. Es purísima. El protagonista realmente, pese a que esté matando a la gente a hostias y tal, tiene unas enseñanzas muy buenas, ¿eh? Una serie de acción... ¡Guau! Mira qué guapo. Una serie de acción totalmente recomendable, la verdad. Y como decían por aquí, que es un manga de amor puro y duro. Sinceramente estoy de acuerdo. Pese a que sea una escabechina tremenda, hay mucho amor en la historia del Puño de la Estrella del Norte. Y bueno, el otro día me leí el tercer volumen de Dragon Head de una tacada. Las 400 páginas o lo que sea, me las leí de una tacada. Sin pausa. Estaba en la cama y dije pum, pum, pum. No os voy a decir nada más. Solo os digo que el segundo tomo a lo mejor me pareció un poco de bajona con respecto al primero, porque el primero es impresionante. Es uno de los mejores principios de serie que he visto en tiempo.
Y el 2 fue como, venga, vale, avanzamos poquito y tal. Buah, pues en el 3, digamos que ya hay cosa nueva. Digamos que sabemos que estamos aquí en una catástrofe apocalíptica y tal. Pero ya en el tomo 2 parece que es una catástrofe apocalíptica más normalilla. Y en el tomo 3 de repente es muchísima más catástrofe apocalíptica. Y vuelve a generarte dudas de qué puede haberla generado. Entonces, me ha gustado mucho, ¿vale? Y bueno, voy a acabar ya. Y vamos a pasar... Ah, ostras, claro, si es que hoy tenemos unboxing. Así que voy a poner la cuña y pasamos al unboxing ya mismo, que lo hagamos rapidito. Bueno, a ver. No, aquí no he estado rápido. ¡Hueva, Valerio Lázaro! Aquí no he estado rápido haciendo el cambio de cámara. Ahora, a ver que la suba un poquito más. Bueno, ahí estamos. Es que, claro, estoy practicando todavía con esto. Bueno, vamos a ver. Hoy os voy a enseñar tres cositas. Tres cositas maravillosas. Maravillosas. Hop, hop, hop. Ahí dice Darcy que es la primera vez que ve un vídeo de Twitch y qué guay lo de las cabeceras. Me han dicho que es poco habitual lo de las cabeceras, ¿eh? Yo, esto es como algo muy mío. Bueno, os lo enseño rápido. Os lo enseño rápido. Primero vamos a empezar. Ey, que se me ha vuelto a salir el bocadillo. Fuera. Con... Esto no está bien, de Irene Márquez, publicado por Outsider, 22 euros. ¿Y por qué es esto bonito? Esto es bonito porque esto no es un cómic, como veis tiene aquí la gomilla. Esto es una caja que voy a abrir ahora mismo. Ahí va. Soy muy tonto, no debería haber quitado la otra cámara. Estaba bien como estaba, la verdad. En fin. Bueno, esto lo abrimos. ¿Y qué tiene dentro? Tiene una colección... de mini cómics de Irene Márquez. Irene Márquez tiene un humor extremadamente bestia. Un segundo, que voy a bajar la cámara. Me vais a perdonar, pero creo que va a estar mejor si la bajo. Opa. Ahí, mucho mejor. Pum. Aquí está, esto bien. Bueno, viene aquí con su... Bueno, la caja me parece que con el tiempo no va a aguantar bien, pero bueno. Bueno, pues tiene así cómics de distinto... en distinto formato. Son tiras súper bestias, de humor muy bestia, pero muy, muy, pero que muy divertidas. Os lo aviso. De hecho, no voy a poder... Lo voy a pasar rápido, porque no me la quiero jugar. Pero bueno, os lo voy a enseñar. Mira, también lleva unas postalitas. Oh, no. A ver, más comicsillos por aquí. No apto para corazones sensibles. Mirad, es que encima todos los minicómics tienen ahí... Tienen cositas, está esto muy guay. La edición es bastante buena, me gusta mucho. Y la textura de las páginas también, muy porosita. Joder, la línea de Irene Márquez, la verdad es que es una pasada. Es como Aroa Trave, es lo que yo llamo sucio de contenido, pero limpio de línea. A ver, más cositas. Bueno, tiene un póster, por supuesto. Hop. Hola. Como podéis ver, muy agradable. Tiki, tiki, tiki. Ahí va. Cocido. Una historia corta de Irene Márquez. Y el último, que se llama Trabajando para el Bufón, que este tiene ya más formato de comic book. Esto me recuerda también un poquito a Miguel Brieva. Su nivel de detalle y de texto me recuerda también bastante a Miguel Brieva. Pues en fin, el humor de Irene Márquez es una mezcla, ya os digo, de cosa bestia con la actitud a ver si me muero de Twitter. En fin, voy a cerrar ya. Hop. A ver. Continuamos con
El clan de los Poe de Moto Hagio, pedazo de edizione. Voy a abrirlo, si puedo. Dice Craquito que si le regalo el sorteo, pero un sorteo no se puede regalar, un sorteo es abstracto. Bueno, vamos a ver esta famosa edición del clan de los Poe. A ver. Primero, el Brilli Brilli. El Brilli Brilli es, por supuesto, letrita plateadita. No sé si se aprecia. Aquí con el camafeo este. Qué bonito. También Brilli Brilli en la portada. Mola, porque todos los tomos de Moto Hagio de Tomodomo tienen Brilli. Y ojo, a ver que os quiero poner. Quiero que veáis. Ahí va. Quiero que veáis la diferencia de tamaño. Esto es un tankobon normal. Tamaño tankobon. Tamaño Kanzenban. Para que os hagáis una idea, sobresale aquí un par de deditos y para que veáis que el grosor es como un Kanzenban. Son como 400 páginas. Es una pasada, es una pasada. Tomodomo. Tomodomo for the win. Always. Y bueno, a ver. Ojo que tiene. Que tiene sobrecubiertas. Muy bonito. Por supuesto, el interior es de plata, es gris. O sea, no es plata, es gris, pero un gris plateadiglio. Y a ver que os voy a enseñar las páginas a color. Bueno, Moto Hagio siempre a tope. ¡Fua! Es que lo flipo con el Moto Hagio. Es que. Es menos la. Por cierto, mira, pequeña. Una cosa que no me ha gustado. Un momento. Una cosa que no me ha gustado es que las páginas son más satinadas de las que. De lo que me esperaba. Oh, mira, qué bien. Introducción. Y galería. Eso está muy guay. Pero sí, me lo imaginaba más poroso. Claro, a ver, si fuera más poroso, el tocho sería enorme. En fin, oye, la delicadeza de Moto Hagio. Ay, perdón, se ve un poco oscuro porque el blanco con esta iluminación se va al carajo. Pero bueno. Me preguntan por aquí que si trae marcapáginas. El mío creo que no lo lleva. No he visto que cayera por aquí nada. Pero bueno, sinceramente no necesito más marcapáginas en mi vida. Así que tampoco le voy a dar muchas vueltas. Bueno, voy a guardarlo esto con cariño. Y vamos con el último unboxing, que está muy guay. Y el último unboxing ya sí que es unboxing real. Bueno, en realidad no es real porque es una bolsa. Es unbagging. Ah, mira, más páginas a color que no había visto al final. Qué guay. Qué pasada. Bueno, seguimos. También puede ser, como dicen por ahí, que se me haya caído, es verdad. Bueno, y ahora voy a abrir algo. Con esto terminamos y pasamos al sorteo. Vamos con el unboxing. Esto, si me seguís en Twitter, ya sabéis lo que es. Pero hace poco, el colorista Rico Renzi, el colorista Rico Renzi, diseñó unas camisetas super guapas y la recaudación de la venta de las mismas iba a ir al 100% a asociaciones relacionadas con el movimiento Black Lives Matter. Y las camisetas son preciosas, preciosas. Un auténtico homenaje a la tipografía comiquera. Me dice por aquí que me he corregido al decir colorista cuando a la primera ya había dicho colorista. Ya la verdad es que se me va un poco la pinza. Bueno, es una pasada. He comprado una para la señora con J y otra para mí. Mola muchísima. Y está muy guay. Espérate, me lo voy a subir la cámara y me la pongo así un poco que me veáis. Ahí va. He subido esto demasiado. Hala.
Está muy guay. Pues eso, toda la recaudación va para el Black Lives Matter. Podéis entrar la página web de Rico Renzi. Os la voy a poner. Creo que es whoisrico.com. Os la busco en un segundín y la pongo en el chat. Whoisrico. Whoisrico es su cuenta de Twitter. Ah, no, vale, pero en Threadless también tiene whoisrico.threadless.com. Os lo voy a poner y la buscáis si os interesa. Aquí va. ¡Pumba! Y ya está. Ya hemos terminado el unboxing, con lo cual nos vamos a la recta final. Vamos al sorteo y, por lo tanto, voy a poner la... Bueno. Vamos a ver. Norma Editorial os quiere regalar... Joder, voy a volver a quitar esto. Norma Editorial os quiere regalar dos cómics. Dos cómics en un total de tres packs, ¿vale? O sea, vamos a hacer un regalo, dos regalos, tres regalos. Cada uno de esos regalos va a contener dos cómics. ¿Qué cómics van a ser? Va a ser el primer tomo de Redlands de Jordi Belair, Vanessa del Rey, que os he hablado muchas veces de esta serie. Yo la tengo en grapa, un segundo. Hop. Aquí está. No se ve muy bien porque está embolsada, perdonad el reflejo. Pero bueno, si queréis brujas en la actualidad y un feminismo muy 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 combativo, reminiscente de la Kelly Sue de Koenig de Beach Planet, ahí lo tenéis. Y el otro tomo va a ser el nuevo tomo, la nueva serie de Archie y Sabrina, ¿vale? De Nick Spencer y Marguerite Sauvage, si mal no recuerdo. Dos tomos, ¿vale? Un pack va a ir para Twitter, otro pack va a ir para YouTube y otro pack va a ir para aquí, para el chat. Os digo primero que podéis conseguir el pack de Twitter simplemente siguiendo a @normaedusa, ¿vale? La cuenta de Norma Editorial de cómic americano, y retuiteando el vídeo que yo cuelgue ahora después en mi perfil de Twitter con el hashtag. ¿Qué hashtag podemos poner? A ver, uno así bien identificativo. Vamos a poner concurso Redlands, ¿vale? Hashtag concurso Redlands. Lo voy a poner por aquí. Hashtag concurso Redlands. ¿Vale? Eso en Twitter. ¿Qué vais a hacer en YouTube? Si estáis viendo este vídeo en YouTube, que el otro día me decíais, ¡ay, qué pena! Que haces todas las cosas para Twitter. No, eso ya se ha acabado. Ahora también para YouTube. Para YouTube, lo que vais a hacer es escribir en los comentarios por qué queréis este pack. ¿Por qué os lo merecéis? ¿Por qué? ¿Por qué debemos mandaros esto a vuestra casa? Y yo luego, entre toda la gente que haya participado, haré scroll aleatorio por los comentarios y seleccionaré de ahí los ganadores, ¿vale? Igual que ha ocurrido esta semana, en el vídeo, en el directo de la semana que viene, anunciaré ganadores. Y para terminar, vamos a hacer el concurso aquí y ahora. Alguien de la gente que está ahora mismo en este directo, en el chat, va a ganar ese pack de el primer tomo de Redlands y el primer tomo de Archie y Sabrina, ¿vale? Así que, por favor, todo el mundo atento, voy a hacer una pregunta. Si queréis saber de qué va Redlands, os vais a Globos de Pensamiento, al blog de Ander Luque, que hizo un mega artículo que lo flipas y escribe muy bien. Ahora, ¿listos? ¿Listas? La primera persona que conteste a esta pregunta correctamente se lo lleva. Le escribo ahora por el privado de Twitch y le pido sus datos y tal. ¿En qué estado de Estados Unidos transcurre Redlands? Nadie ha acertado hasta ahora. Ostras, vais a toda leche. Madre mía, creo que nadie ha acertado. ¡Ah! Creo que tenemos... Stop, creo que alguien ha dicho Florida ya.
porque creo que Florida, antes Luque, por favor, corrígeme si me equivoco, no vaya a ser que me haya equivocado. Efectivamente, me confirma, nada, ya podéis, ya, el concurso ha acabado, me confirma Ander Luque, que tiene la obra más machacada que yo, que más 72 ha acertado, porque efectivamente Redlands tiene lugar en los pantanos cocodrilescos de Florida. Alguien ha dicho Murcia, que dicen que es la Florida del Oeste. Pero efectivamente se trata de Florida. A ver un momento que busque a la persona que ha ganado y la marque, porque si no se me va a ir esto. ¿Dónde está? Madre mía, creía que ibais a tardar menos en decirlo. Habéis repasado Estados Unidos entera. A ver, ¿dónde estás, ma? Ma, que no te veo. En fin, gracias a todos y todas por participar. Recordad que aunque hayáis participado aquí, podéis seguir participando tanto en Twitter como en YouTube, ¿vale? Mira, ya he localizado a Ma72, ¿vale? Pues nada, Ma, ahora te escribo por Twitch y me das tu dirección. Enhorabuena, mucha suerte. Voy a escribirle. Maaa72. Yeah. Ya está. Y nada, esto es todo por hoy. La semana que viene más y mejor, seguramente con la primera entrevista de las que os he dicho, y lo vamos a dejar aquí, que se nos ha ido esto de las manos con el triple concurso. Tanta paz llevéis como descanso dejéis.